mayores. Y hola, ¿cómo están? Yo soy Deos y bienvenidos a un nuevo video de Gear 5. En este video les voy a enseñar lo que es la nueva tienda semanal del día hoy 15 de febrero, perdónenme. Así que esta semana en Gears, del 16 al 22 de febrero, dice: hola a todos, con una nueva semana llega otra semana en Gears. Sabemos que la semana pasada aquí fue un poco difícil, un recordatorio de que tenemos una publicación sobre los Reubs, evento versus carrera armamentística. Hace mucho que no nos traían un evento de esta manera. Derriba a tu oponente con cada arma, completar 3 muertes cambia el arma de tu equipo. Consigue 3 muertes con el arma final para terminar el partido y derrotar a tus enemigos. Espero que sepas cómo manejar las armas grandes. Las carreras armamentísticas continuará hasta el final de la operación 5 mientras nos preparamos para pasar a la operación 6. Como ya sabrán, nuevo evento versus carrera armamentística, algo que no nos da un nuevo evento, nuevas recompensas ni nada, pero pues ahí es un nuevo evento que tenemos rato que no nos toca. Evento de la Horda: no habrá ningún evento de la Horda esta semana y a medida que avanzamos hacia la operación 6. Mientras tanto, compartas un momento de War Rush con nosotros en la plataforma social que elija. Bueno, no va a haber nuevo evento de Horda. Evento de escape: la división, la comenda esta semana es de Split, o sea la división deberá decidir qué es más importante, sus armas o su salud. Bueno, un evento de escape absolutamente nada relevante. Engranaje Gloria. Bueno, el mismo post. Como se mencionó anteriormente, la semana pasada Gears Glory continúa con el enfoque en el mes de la historia negra. Hoy presentamos cómo Chaos Gaming sigue bajo presión en su tributo a Gears of War, ¿ok? Hannah Cole, Dexter Wicks parece lista para enfrentarse al Wakatu. Vale. Temitas de Gears Glory, que es cositas así como artes, clips, videos, montajes, etcétera, para Gears Glory. Pues este fue el que ganó, el de Hannah Cole. La verdad está bastante, bastante bueno. Sinceramente está muy chingón. Pero continuamos. Semana. ¿Tienda semanal? Esta semana hemos añadido el diseño de personajes heroico Mirra y el conjunto de armas cristal del equipo heroico. Estos y otros artículos heroicos que pueden estar disponibles en la tienda solo podrán desbloquearse con Gears Coins. También los agregaremos a la colección permanente para que continúes esforzándote y desbloqueando estas prestigiosas máscaras cuando puedas. Omega Squad Dom, primero que nada, Omega Squad Dom por 250 de Iron. Y Mirra Heroica por 40.000 de monedas Gears. O sea, de Gears Coins por 40.000. Tenemos nuevo personaje Mirra Heroica por 40.000 de Gears Coins. Y juego completo de cristal del equipo heroico, 65.000 Gears Coins. O sea, vamos a tener nuevo personaje gratis, totalmente gratis. Y nuevo set de armas heroicas totalmente gratis. La Mirra por 40.000 y el set de armas por 65.000 de Gears Coins. Así que si tienen muchos Gears Coins, este es el momento para utilizarlos. Yo lamentablemente me quedé sin Gears Coins, no me alcanza ninguno de los dos. Pero hay que empezar a farmear para poder conseguir estos dos. Este set de armas que pinta estar muy muy bueno. Otro set de armas heroicas que pinta estar muy bueno. Y una mirra heroica que también. También tenemos los skins del día del buey. Una marca de sangre y una marca del gusano perforador. Tienda de características, tienda destacada. Regresa el Running Karn por 10.000 de Gears Coins o 1.500 de Iron. Regresa la Web Legacy Set también. La Unicornio marca y el sangre marca también regresa. Gears Esports, ojo que regresan nuevos Gears Esports. Lani de acero cromado, Mac de acero cromado, Keegan de acero cromado y el conjunto heredado de acero cromado. Entonces regresa lo que es Lani, Mac, Keegan y un set de armas de Esports. La verdad es que esta semana ha sido una de las mejores tiendas
que han salido. Así que nada, ya saben, tres nuevos Chromsteel y un set de armas Chromsteel, un nuevo personaje heroico y un nuevo set de arma heroico, aparte de Dom Omega. Estamos hablando de Dom joven, Dom Omega. Así que nada, quitando de que no hubo eventos, quitando que no hubo recompensas gratis, la verdad ha sido una tienda bastante, bastante buena. Espero les haya gustado este video. Dejen en sus comentarios si les gustó esta tienda. También dejen su like, compártanlo con sus amigos este video. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Un beso a todos ustedes, un abrazo y hasta la próxima. Chao.